El director de recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Miguel Medina, este lunes ofreció detalles sobre la participación de la unidad de rescate en el operativo preventivo Semana Santa 2019. El maestro informó que cuenta con un equipo de voluntarios altamente capacitados para brindar asistencia. De que esta Semana Santa, esta Semana Mayor, se pueda desarrollar en un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía y sobre todo de seguridad, ha decidido, como lo hace anualmente, intervenir con todos sus recursos para contribuir a la seguridad de las personas, principalmente de aquellos que se van a desplazar en las diferentes carreteras del país y se van a divertir en lugares públicos. En ese sentido, ahora disponemos de un servicio de ambulancia que estará permanentemente brindando servicio. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.